Llegaron las vacunas bivalentes a la ciudad. Dialogamos con Mariela Santana, enfermera del Hospital San José, quien nos confirmó que no hace falta sacar turno y que comenzarán a aplicarlas mañana. Sí, la vacuna que llegó es la vacuna bivalente o bivariante del laboratorio Pfizer. Esta vacuna se va a aplicar a los mayores de 12 años y se va a utilizar solamente como refuerzo. Esta vacuna es bivalente. ¿Por qué? Porque tiene para dos cepas, para la cepa original de COVID más la cepa Omicron. Se puede aplicar para todas las personas mayores de 12 años que hayan pasado 4 meses de su último refuerzo. ¿A partir de cuándo comenzarán a darse estas dosis? A partir de mañana, del día martes, de 7 a 13 en el vacunatorio del hospital. ¿Es con turno? No, todas las vacunas son sin turnos. ¿Y cómo se administran? Es una vacuna, como las otras vacunas de COVID, intramuscular en el brazo, en el músculo deltoide. Después de la primera aplicación, ¿se necesita un refuerzo? En el caso de que sea así, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Sí, las vacunas COVID, para hacer los refuerzos, hay que dejar pasar 4 meses. Esta vacuna, por ahora, la vamos a usar como refuerzo, y después se va a ir viendo, porque esto va cambiando día a día, lo de las vacunas COVID es así. También te quería preguntar, Mariela, si estas vacunas requieren de cuidados de logística. Nosotros acá estas vacunas ya las recibimos descongeladas, son vacunas que se conservan en Rosario, en ultrafreezeres. Pero acá nosotros las conservamos en las heladeras de 2 a 8 grados. Bien, Mariela, y ya para ir finalizando, si no hay alguna otra cosa que vos quieras destacar, recordanos entonces a qué población está destinada y si es con turnos, cómo tiene que hacer la gente para poder adquirirla. Esta vacuna está destinada para los mayores de 12 años que hayan pasado 4 meses de su última vacuna. Y es sin turno, de lunes a viernes, de 7 a 13 en el vacunatorio del hospital.